Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de revista Semana. Ni la pandemia ha logrado frenar el valor del principal criptoactivo del planeta, el Bitcoin, o incluso puede ser por cuenta de ella que ha venido creciendo. En el 2020 lo cerró con cerca de 20 mil dólares, pero durante esta semana se ha disparado y su precio ya supera los 40 mil dólares. El Bitcoin ha tenido un vertiginoso rally desde el año pasado. Sin embargo, sus operaciones se han caracterizado por la volatilidad en los precios, circunstancia que ha incrementado los riesgos. Muchos han recordado lo que pasó en 2017, cuando alcanzó valores cercanos a 20 mil dólares, pero en los meses siguientes tuvo una profunda distorsión de más del 70% de su valor. Otra de sus características ha sido la opacidad. En el pasado, pues estos instrumentos han estado en la mira de las autoridades por temas de lavado de activos y terrorismo. Y también porque se convirtieron en mecanismos para engañar incautos, producir pirámides y funcionar con poca claridad. Colombia tiene un papel protagónico en el manejo del Bitcoin. Podría estar entre los 10 países con mayor dinamismo en términos de cambios de moneda local por Bitcoins o viceversa. De hecho, ya las autoridades regulatorias han empezado a mirar con mayor cuidado este activo para entrar a regular sus operaciones y darle trazabilidad a todas esas operaciones. Avanza un proyecto de ley en la Cámara de Representantes liderado por Mauricio Toro del Partido Verde para legislar sobre criptoactivos. Y la Superintendencia Financiera ya realizó un piloto interno para verificar, por ejemplo, la trazabilidad de las operaciones y ahora a través de las areneras regulatorias probará en escenarios controlados esas operaciones. Además, también jugadores como PayPal y Visa ya han incorporado las criptomonedas en el desarrollo de sus negocios y han aparecido jugadores nuevos o no tan nuevos, pero que ya tienen un papel más protagónico como los exchange, proveedores de servicios virtuales que realizan actividades como intercambio, transferencia, custodia o administración de estos recursos. Para analizar toda esta dinámica nos acompañan hoy dos expertos, Andrés Moreno, asesor financiero, y Alejandro Beltrán, representante de uno de estos exchange Buda en la región. Bienvenidos al programa y mil gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, ustedes. Bueno, cuéntenme, la primera pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con la dinámica en el precio del Bitcoin y hasta dónde puede llegar? Empezamos con Andrés. Bueno, la verdad es que, como hemos visto, a nivel mundial hay un exceso de liquidez y todos los activos comprables y con liquidez han estado subiendo en un rally impresionante. Realmente las valoraciones o la aversión al riesgo o los niveles a los cuales los inversionistas piensen que algo está sobrevalorado no existe. Adicionalmente, los mercados bursátiles no están leyendo lo que está ocurriendo con la economía, datos de desempleo, de bajo crecimiento económico. Estamos realmente en una gran, entre comillas, burbuja bursátil, donde todos los activos están valorizando y donde algunos son un poco más rápidos que otros, entre ellos, digamos, las criptomonedas y en especial Bitcoin. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay un exceso de liquidez, hay un exceso de optimismo. Realmente todo el mundo está mirando qué compra porque todo se está, entre comillas, acabando. Entonces estamos, digamos, en una euforia impresionante por el exceso de liquidez que le imprimieron los bancos centrales a las economías para rescatarlas. Gracias, Andrés. Alejandro, ¿qué está impulsando esta dinámica en el Bitcoin, en el precio del Bitcoin y hasta dónde puede llegar, en especial con nuevos jugadores como los exchange? Hay que ver que este gran fenómeno comienza un poco más atrás de lo que estamos viendo en esta euforia. Y es la correlación que tiene Bitcoin con los mercados tradicionales, lo cual aparentemente es una correlación negativa históricamente, y en donde comienza fundamentalmente con la guerra comercial de China y Estados Unidos, en donde los grandes inversionistas institucionales de Wall Street comienzan a crear todos los fondos de inversión y comienzan a comprar criptomonedas de forma masiva hacia el segundo semestre. Esto, pues, como hemos visto varias noticias y ustedes lo han visto también actualmente, pues órdenes ejecutivas como la de Donald Trump baneando transacciones de Alibaba y WeChat y otras transacciones en China, ha hecho que los grandes institucionales confíen en Bitcoin como un activo, no diría de resguardo, porque activos de resguardo con alta volatilidad, tal vez todavía es muy prematuro decirlo, pero sí con activos correlacionados negativamente al sistema tradicional. Y con eso, pues lo que hemos visto es un fenómeno de adopción extremadamente alto de las criptomonedas y, pues obviamente, en conjunto con todas las noticias que en 2020 salieron. Fue la Comisión Europea tratando de regular criptomonedas, los bancos en
en Estados Unidos, bajo orden de la SEC, ya, del Departamento del Tesoro, ya pueden custodiar criptomonedas. La OCC también acaba de lanzar todas las noticias relacionadas con que ya las redes públicas de blockchain ya van a servir para el sistema monetario tradicional. En fin, el código abierto en el dinero ya está dando de qué hablar, ya es un fenómeno que está pasando, y creo que Bitcoin, siendo la representación más descentralizada y más fuerte en el sistema, pues no fue ajeno a esto. Tal vez estamos con una subida que fundamentalmente se justifica, pero la verdad hay un momento muy eufórico que pueda trascender también a inflar los precios, como lo menciona un poco Andrés en su apreciación anterior. Quiero retomar un poco dos temas. Primero, en lo que mencionó Andrés en su apertura, y habló de una burbuja. ¿Ante qué estamos? ¿Una nueva alternativa de inversión o una burbuja? Digamos, en cuanto a Bitcoin, es una alternativa de especulación, de pronto de inversión, pero hay que tener claro lo siguiente. Las personas que entran a este tipo de activos, y no solamente criptomonedas, a mercados forex, a mercados de plataformas que tienen apalancamiento y alta volatilidad, son personas que tienen que tener un perfil de riesgo alto. Y adicionalmente, este tipo de activos no es para que ningún capital se invierta en más de un 10 o un 15%. Si tú tienes 100 millones de pesos, este tipo de activos de alto riesgo, no solamente criptomonedas, cualquier activo que sea de alta volatilidad y apalancamiento, no meter más del 10 o el 15% de su capital. Es la única manera en que usted puede protegerse y que puede, digamos, evitar estafas. Realmente mucha gente ha dicho, no, realmente no tengo el perfil de riesgo para ese tipo de inversiones, es válido. Los que sí lo tienen, lo que está mal es que algunas personas lo que buscan es captar masivamente y nunca miran el perfil de riesgo del inversionista. Entonces lo que buscan es colocar masivamente inversionistas. Si alguien tiene 100 millones, pues pida otros 100 y meta 200. Eso no es así. Y adicionalmente también dicen, no, ¿cuánto tienen ahorros? No, $20,000, métalos. No, espere un momento, esto es un activo donde usted tiene que diversificar, donde tiene que tener cuidado, donde también puede ganar al alza y a la baja, pero en especial es muy volátil. Entonces la cuestión de riesgo de cada inversionista es muy importante, y la mayoría de personas no conocen el perfil de riesgo, y eso es aprovechado por algunos, no por todos, por algunos, para captar dinero, para querer buscar comisiones de llevar gente a las plataformas de criptomonedas sin que las personas tengan el perfil adecuado. Hoy todos están felices. ¿Por qué? Porque no he hecho sino subir y todo el mundo ha ganado. Pero en el momento en que lleguen las pérdidas, las devoluciones, más de uno va a aterrizar y va a decir, miércoles, yo no tenía el perfil para esto. Realmente no va a ser eterna el alza de Bitcoin, va a tener subidas, bajadas, en fin, como cualquier activo. Pero hay que tener en cuenta que lo más importante a la hora de invertir en cualquier activo, sea novedoso o no novedoso, sea criptomonedas, sea acciones, sea renta fija, es determinar el perfil de riesgo del inversionista. Gracias, Andrés. Alejandro, ¿qué es? ¿Una nueva alternativa de inversión o una burbuja? No, digamos que la burbuja, podríamos hablar de una burbuja en 2017, de acuerdo con que Bitcoin no tenía los fundamentales que tiene ahora, no solo a nivel de uso de la tecnología, sino también dentro del panorama regulatorio y de aceptación del sistema tradicional. Sin embargo, comparto la apreciación que hace Andrés en cuanto a la concentración en instrumentos de alto riesgo en sus portafolios de inversión, entendiendo que Bitcoin sigue siendo un instrumento altamente volátil y especulativo, y que por ende, así como vemos unas subidas vertiginosas, también podemos ver volatilidades que favorezcan a la baja, como pueden ver en gran parte de los fenómenos que ha tenido Bitcoin históricamente. Históricamente Bitcoin inclusive ha tenido caídas hasta del 83% de su valor, y eso pues nos da a pensar de que las personas tienen que entender primero el instrumento como cualquier instrumento financiero para poder invertir, o como cualquier tipo de inversión debe conocer el activo como tal. Y eso hace parte un poco de la responsabilidad y el compromiso que debemos tener personas del ecosistema en educar sobre este tipo de instrumentos y tratar de ilustrar cuáles son los riesgos asociados a este tipo de instrumentos. Y como es muy claro, y como lo que pasa en fenómenos como en nuestro país, atados a las estafas y los fraudes, pues en efecto, es de gran importancia que el usuario o el cliente final, el inversionista que quiere invertir en este tipo de activos, tenga una guía responsable alrededor de qué es, en qué consiste y cuáles son
esa relación riesgo-retorno que está dispuesto a asumir o no. Por ende, es muy importante, y resalto lo que dice Andrés, es muy importante ilustrar o insistir en que las personas que quieren que se consideran de un alto perfil de riesgo, pues entren a este tipo de instrumentos. Mas, sin embargo, estas personas que tienen un perfil moderado, que realmente tienen mucho temor a que su poder adquisitivo se pierda y que obviamente no tengan una concentración de capital, pues obviamente sean muy, muy responsables al momento de tomar este tipo de decisiones. Quería retomar también, así como miramos lo del tema de la burbuja, una observación que hizo Andrés, y es el escenario que ha cambiado en los últimos años. ¿Desde qué momento el Bitcoin pasó, debe ser visto como eso, como un tema, todo el mundo lo veía con ojos inquisidores, con una mala leche, digamos, entre comillas, y hoy es convertido pues como en el activo del 2021, del arranque, todo el mundo tiene los ojos puestos en el Bitcoin? ¿Qué es lo que ha cambiado en el escenario de inversión, en el escenario financiero, en el escenario de esta complejidad para los inversionistas en el entorno en donde el Bitcoin hoy es protagonista, Andrés? Bueno, en parte Alejandro tiene una respuesta a esto. Digamos que se ha mejorado en esos 3 años la educación financiera al respecto, y las personas han podido aprovechar la pandemia para leer, para estudiar, para prepararse un poco mejor en cuanto a inversiones y en cuanto a oportunidades, siempre y cuando el activo tenga, pues digamos, la volatilidad como lo tiene Bitcoin. Hace 3 años venía de 1.000, 2.000, 3.000 y se subió a 19.000 muy rápido, y ya hizo el primer campanazo de ojos a los inversionistas, porque muchos ni siquiera sabían hace 3 años que existía una criptomoneda. Cuando pasó de 19.000 a 3.000, hay una gran lección no solamente de los analistas, de las personas que critican las criptomonedas, sino también los propios defensores de las criptomonedas. Vieron la volatilidad tan impresionante, imagínense, caer de 19 a 3 mil pesos, pues es una locura. Es una caída del 80%, que es realmente ningún portafolio, por más arriesgado que sea, pues lo podría aguantar. Entonces, digamos que durante estos años se ha estado especulando y más especulando sobre qué puede pasar con la criptomoneda. Algunos están hablando que sea, como decía Alejandro, una moneda de reserva. Pues con esa volatilidad, digamos, es imposible. Imagínate un crédito en criptomonedas en estos momentos, pues que te suba 20% en una semana, es ridículo. Pero lo que también ha cambiado es que los gobiernos también se han dado cuenta que puede haber una oportunidad, porque el público ha acogido muy bien ese tipo de transacciones o ese tipo de activos, posiblemente para medio de cambio. Algunos inclusive han querido decir, oye, yo puedo traer mi plata en criptomonedas, cajeros de criptomonedas. Entonces se ha evolucionado mucho, y también lo que tú decías, ya la propia superintendencia financiera hizo un sandbox, hizo una arenera para mirar la trazabilidad y cómo se puede, digamos, traer dinero que viene de los criptoactivos y cómo enviar dinero hacia criptoactivos. Eso es un avance importante, eso ayuda a blindar mucho al inversionista, pero lo más importante es la preparación y la educación financiera. En la medida en que la persona entienda que si una persona es buen trader y es muy bueno en operando petróleo, operando acciones, operando monedas, y es una persona con una técnica interesante, también le va a ir bien con las criptomonedas. Pero realmente la premisa es que nadie cree algo para que usted se vuelva rico. La manera de enriquecerse no es comprando Bitcoin. La manera de enriquecerse es usted trabajando, produciendo, haciendo empresa, teniendo ingresos y diversificando su capital. Que entre ellos cueste las criptomonedas para mejorar los rendimientos, seguramente sí. Pero no es como muchos lo venden, vuélvase rico, traje desde casa y hacer promesas, por ejemplo, de rentabilidades mensuales, que hay que decir a la gente, eso es un activo de renta variable y está prohibido ofrecer una rentabilidad mensual sobre un activo que es incierto cuál será la rentabilidad. Entonces, eso es importante, las personas que entiendan la educación y que la misma industria se encargue de bloquear a aquellas personas que hacen mal la tarea y que lo que están haciendo es usando las criptomonedas para lucros propios y para temas pues, que no son adecuados, como las estafas y como las pirámides. Alejandro, ¿qué ha cambiado en el escenario? Sobre todo, no solo desde el punto de vista regulatorio, donde los ojos de las superintendencias y los reguladores han estado sobre el Bitcoin, sino también de jugadores que tradicionalmente uno los veía como aparte y han tenido un papel importante, lo de PayPal, lo de Facebook, Visa incluso. ¿Qué es lo que está cambiando en ese contexto y en ese escenario? Bueno, yo me voy a inclinar un poco más hacia el fenómeno tecnológico que ha traído Bitcoin dentro del código abierto en el dinero. Y es un poco lo que hemos visto desde la aparición de Internet en el año 69 hasta la adopción del correo electrónico, que fue también muy, muy criticada. Y cuando hablaron que la desaparición de Internet por la adopción no se veía, pues hubo mucha animadversión al uso de tecnologías asociadas a la comunicación desde el
la interacción social, política, económica, y que hoy en día pues ya son fundamentales para no toda, pues para toda nuestra vida en el día a día. Y hoy en día, pues al ser Bitcoin una tecnología, si ustedes ven realmente reciente, apenas tenemos 11 años, el 3 de enero se cumplió el primer bloque, el llamado bloque Génesis de Bitcoin. Es una tecnología muy, muy reciente y que todavía sigue en discusión sobre cómo trasciende este tipo de dinero digital descentralizado que no depende de un ente central y cuya oferta es limitada. Pues cómo comienza a trascender ese dinero hacia la adopción cultural y hacia este tipo de coyunturas en donde los ciudadanos hoy en día ya nos damos cuenta o por lo menos nos cuestionamos el sistema económico tradicional y cómo nuestras economías están gobernadas por seres humanos, ya sea para bien o para mal. Entonces, en ese cuestionamiento es donde Bitcoin comienza a hacer una labor también un poco más de discusión a nivel de política económica, de cómo nos están gobernando, y a partir de eso creo que mucha gente está comenzando a entender este gran fenómeno. Esto lo digo a nivel tecnológico porque Bitcoin nace sobre la tecnología, nunca nace sobre un concepto netamente financiero o económico, simplemente nació como un sistema que permitiera transferir dinero entre personas sin necesidad de un intermediario y que cuyo sistema de gobernanza se basara en un algoritmo, en la matemática y no en la decisión de un ente central de imprimir dinero o de contraer la oferta monetaria. Entonces, en ese sentido, responde a todo el auge de Internet en cuanto a la interacción social, económica, política, y que obviamente Bitcoin pues, es la primera moneda nativa de Internet, por decirlo así. Ya tenemos miles de representaciones, más de 1,000 representaciones de criptomonedas en el mundo. ¿Qué ha pasado con la discusión sobre el papel de los bancos centrales y las monedas, donde están respaldadas por los países, los gobiernos y los bancos centrales, frente al Bitcoin o a otras monedas, otras criptomonedas? ¿Es una moneda? ¿Es un activo? ¿Qué es eso, Andrés? Bueno, la discusión todavía está abierta. El Banco de la República, por ejemplo, de Colombia, pronto va a lanzar, digamos, una entidad y un esquema para el tema de todos los criptoactivos. Vamos a estar pendientes, digamos, de qué alcance le va a dar y qué nombre le va a poner para saber si es una moneda, si sirve como medio de cambio. Inicialmente, obviamente, eran muy reacios. Evidentemente, pues, los bancos centrales son los dueños, digamos, de la oferta monetaria, de la política monetaria de los países. Entendemos que hace unos 4 años ninguna plataforma de trading ofrecía criptomonedas. Era muy escaso. Hoy, actualmente, cualquier plataforma de trading, conocida o no conocida, ofrece esta posibilidad de invertir. Entonces, los bancos centrales se han dado cuenta de la demanda de las personas, se han dado cuenta de que la tecnología ha cambiado y que tienen que estar, digamos, a la vanguardia de esto que ha ocurrido. Y Colombia va a ser uno de los pioneros en este tipo de temas. Entonces, muy pronto, yo creería que en menos de 2 meses vamos a tener, digamos, una resolución, no de la superfinanciera, del Banco de la República de Colombia, entendiendo los alcances de las criptomonedas en el país. Eso nos ayuda mucho para blindar, digamos, a los inversionistas, a los especuladores y a quienes participan en este tipo de inversiones. Alejandro, ¿es una moneda o un activo? Bueno, hay varios pronunciamientos. En el caso de Japón, en el 2015, alrededor de 2015-2016, lo define como un medio de pago, lo mismo en Alemania casi en el 2018. La ley FinTech en México lo declara como un activo digital, en el caso de Estados Unidos, principalmente en el estado de Nueva York, es un instrumento financiero. La Bolsa Mercantil de Chicago, pues en Chicago está definido como un commodity. Acá en Colombia, los pronunciamientos principalmente de la Dirección de Impuestos, en el caso de la DIAN, y algunos pronunciamientos de la Superintendencia Financiera y el Banco de la República, lo han definido de forma muy general sin tener una posición oficial todavía, porque se está discutiendo todavía una posición conjunta de todas las entidades en cuanto a la naturaleza jurídica. Acá se está definiendo un poco más hacia un bien inmaterial, en donde todavía no hay una, digamos, ni definiciones tributarias ni de ninguna índole, pero se sabe que tanto el Banco de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio,
financieras, todas las superintendencias, la gran parte de las superintendencias están en mesas de trabajo haciendo todas estas definiciones. Y creo que el marco del proyecto piloto que lanzó la Superintendencia Financiera en septiembre de 2020 hacer un ambiente controlado de operaciones de cash in y cash out va a generar próximamente, y pues esto es un proyecto piloto que puede durar máximo un año, puede dar unas luces sobre cómo se va a definir las criptomonedas dentro de este entorno. Pero ya hay definiciones jurídicas a nivel mundial y yo creo que Colombia va a tomar un poco todas esas ideas también para definirlo. Eso también atado pues un poco al proyecto 033 que se mencionó anteriormente y que pues va a dar como unas luces de cuál va a ser el futuro jurídico de Bitcoin en nuestro país. Andrés, quisiera mirar un poco el papel de la superfinanciera. A mí particularmente me ha parecido bastante interesante ese papel en términos de abrirse a los mercados, de abrir estas posibilidades y de mirar cómo el tema de la digitalización está avanzando en el mundo. ¿Cuál es el papel de la superfinanciera en ese escenario y hasta dónde puede llegar desde el punto de vista de un asesor en inversiones como usted? Bueno, digamos que la superintendencia es la que regula el tema de servicios financieros y de recomendaciones y de todo lo que sea asesoría financiera. Entonces la responsabilidad que ellos tienen es inmensa porque vigilan absolutamente todo el sector financiero, los bancos, las fiduciarias, los puestos, las comisionistas de bolsa, los fondos de pensiones y todos los activos que allí se negocian. Lo que no pasa, digamos, por vigilancia de la superfinanciera, los inversionistas están, digamos que desamparados, están fuera de vigilancia. Por eso algunos esquemas de estafa, digamos, como pasó con el tema de las libranzas o con algunas pirámides de comercializadoras, no hubo, digamos, cómo el Estado pudiera ayudarles a aquellas víctimas porque realmente eran instrumentos por fuera del sistema financiero. Cuando el sistema financiero está presente, hay pólizas, hay seguros, hay depósitos, hay fondos de garantías. En general hay una vigilancia especial precisamente para evitar fraudes. Recordemos que en Colombia hace más de 20 años no se quiebra ningún banco y realmente llevamos por lo menos unos 9 años sin ningún escándalo financiero, precisamente por toda esa vigilancia. Entonces, cuando llegan nuevos instrumentos, nuevos activos, cuando llegan, digamos, nuevas propuestas y más digitales, pues la superintendencia no fue la que creó las criptomonedas, fueron, como dice Alejandro, pues el tema digital. Entonces, ellos se están poniendo, digamos, a la tarea de decir, bueno, esto está muy demandado por las personas, está muy de moda, se está transando a nivel mundial. Jorge Castaño, digamos que ese superintendente tiene claro que la superintendencia tiene que ser una superintendencia moderna, con temas digitales, tiene que ser un tema que entienda que el mundo está cambiando, que la pandemia también cambió las tendencias de inversión y bueno, realmente la tarea es importante. Ese sandbox que lanzaron hace ya 4 meses nos tiene unas luces impresionantes y esto va también de acuerdo con lo que busca el gobierno, que es un tema de que digitalicémonos y adicionalmente el Banco de la República. Banco de la República, que digamos es el que maneja de todas las reservas y toda la impresión de billetes en Colombia, también muy pronto va a estar al frente de las criptomonedas y seguramente va a ser no para bloquearlas, sino para el contrario, para darles una legislación, para de pronto hasta impulsarlas, pero siempre buscando la protección del consumidor y del sistema financiero, un sistema financiero sano y un consumidor financiero que esté protegido y que esté vigilado, que eso es realmente lo que vamos a terminar viendo en el año 2021. Las criptomonedas van a llegar para quedarse, de pronto para especular, de pronto para hacer algún tipo de medio de cambio. No creo todavía que sea moneda de reserva, no creo tampoco que sea una opción todavía el tema de los créditos, pero va a ser un canal sin lugar a dudas y pues estar en contra de eso, pues estar en contra del desarrollo. Entonces, yo creo que este año Superintendencia Financiera y Banco de la República, los dos de la mano, van a poder darnos las luces de lo que se puede hacer en Colombia al respecto para que todos los consumidores e inversionistas estén tranquilos. Alejandro, ya un poco más en el caso de Buda y de ustedes como exchange, ¿qué ha pasado y cómo cerró el año? Porque tengo entendido que hasta el 31 de diciembre era la inscripción para participar en la arenera, en donde un jugador del sector financiero, particularmente un banco, debería estar ahí en la primera línea y los exchanges deberían de llegar con un jugador del sector financiero. ¿Qué pasó finalmente al final del año? Bueno, no, yo quisiera antes de esto anotar
que para la Superintendencia Financiera como para el Banco de la República, esta gran travesía que realmente se ha explorado, yo creo que de forma seria desde 2016-2017, para ellos ha sido una gran responsabilidad definir un poco los lineamientos alrededor de las criptomonedas en pro de que efectivamente al ellos reconocerlos como un instrumento financiero crearía una responsabilidad que en estos momentos en esta fase exploratoria de conocimiento, de aprendizaje, pues de pronto sería un poco riesgoso y al final si bien creemos que el esquema propio de esta arenera y estos ambientes controlados y de todo el ejercicio que han hecho las entidades, pues puedan llevar a futuro a que las criptomonedas en Colombia puedan ser denominados o hagan parte de este gran pool de instrumentos financieros que hay en nuestra economía. Y eso pues va a dar una pauta no solo a nivel de la digitalización de procesos como por ejemplo las monedas que ya en el caso de China, en el caso de inclusive Estados Unidos que ya está explorando, en el caso de algunos países en Europa, pues ya están explorando pues sus monedas a nivel digital, sobre todo soportados en una tecnología subyacente como la que es la tecnología blockchain, pero no es necesaria 100% para los mercados. Con respecto al ya la pregunta puntual de la aplicación, pues la aplicación ya tuvo su culminación hacia el 31. Gran parte, pues lo que se espera es que algunos jugadores internacionales pues hayan ingresado de la mano de entidades grandes bancarias. Nosotros pues también aplicamos de la mano de una entidad bancaria, no les puedo todavía decir, pero por fortuna pues logramos aplicar al proyecto piloto y pues estamos con mucha expectativa, ya estamos comenzando a organizar todos los planes de trabajo, un poco con las directrices que nos exige la Superintendencia Financiera en cuanto a las circulares, la circular 029, la circular 007, que son todos los temas de activos, seguridad de información y ciberseguridad. Estamos tratando de complementar todo un modelo en la plataforma de criptoactivos, replicando todas esas buenas prácticas del sistema financiero en los mercados digitales. Entonces, pues lo que les puedo decir es que ya estamos listos en la aplicación y esperamos que para el comité que viene ahorita en enero, que está compuesto por la Presidencia de la República, por el Banco de la República, por la Superintendencia, pues obviamente seamos también seleccionados dentro de este proceso, puesto que para nosotros es una apuesta muy, muy grande y es el reconocimiento pues a todo el esfuerzo que hemos hecho durante más de 5 años en Colombia. Pasemos a lo que la gente quiere saber. Y si alguien quiere invertir en bitcoins, ¿qué debe hacer? Pero también, ¿qué no debe hacer, Andrés? Bueno, yo hablo mejor de lo que no debe hacer. Lo que no debe hacer es creer que alguien lo vuelve rico. Lo que no debe hacer es pensar que alguien le va a dar una rentabilidad mensual del 5, el 6, del 10%. Eso no existe, esto ya huele mal. Lo que no debe hacer es violar su propio perfil de riesgo y entender que son activos especulativos de alto riesgo y usted no debe invertir más del 15 o el 20% de su capital. Lo que no debe hacer es de pronto buscar que alguien le maneje el dinero, que alguien haga operaciones por usted, porque realmente inicialmente esas personas van a tener otro tipo de iniciativas, otro tipo de motivaciones. Lo mejor es que usted aprenda, que usted mismo explore, que usted mismo maneje su portafolio. Lo que no debe hacer tampoco es pensar que va a subir todo el tiempo, que si compró a 40 mil es porque va a vender a $300,000 o a $400,000, no se sabe. Lo que no debe hacer es no tener una gestión de riesgo y no tener claro hasta dónde quiere usted ganar dinero y cuál es su, digamos, pérdida máxima permitida. Tampoco debe dejarse llevar por gurús, tampoco debe llevarse de personas que están opinando que cada uno tiene un perfil de riesgo diferente y un conflicto de interés inmenso al respecto. Entonces lo que sí tiene que hacer es educarse, es leer lo que puede usted hacer, es conocer sus límites, conocer sus derechos y realmente pues emprender en esto, porque pues en internet hay muchas maneras de invertir. Muchas gracias, Andrés. Alejandro, si alguien quiere invertir en bitcoins, ¿qué debe hacer? Pero también, ¿qué no debe hacer? Bueno, yo comparto mucho la visión que tiene Andrés en cuanto a que la gente tiene que ser consciente de la relación riesgo-retorno que exigen los criptoactivos, y más un criptoactivo como Bitcoin, que tiene una volatilidad bastante alta, y hay que ser conscientes que la relación, la definición del riesgo pues es la posibilidad de perder, y pues al final
Bitcoin nos ha demostrado que la alta volatilidad que tiene. Y sobre todo, pues, para los usuarios que piensen que estos son los instrumentos de renta variable o los instrumentos de alta especulación, son instrumentos que se deben visualizar a largo plazo si usted no tiene el tiempo, la dedicación para buscar esos máximos y mínimos, si usted no es un profesional. Con respecto al acceso como tal de los criptoactivos, es muy importante hacer una búsqueda exhaustiva de cuáles son plataformas, y por lo menos quiero describir cuáles son como las tres vías principales para acceder a las criptomonedas. Uno es a través de la vía P2P o peer-to-peer, que es comúnmente conocida, que son plataformas, son marketplaces donde unen a compradores y vendedores y ellos hacen las negociaciones directas en este caso, y pues hay unos riesgos de contraparte asociados a este tipo de operaciones. Está también las wallets, donde a través de una dirección, si yo le transfiero a Andrés o le transfiero a Carlos, podemos hacer una negociación directa, y a través de las plataformas de intercambio tipo exchange, que son sistemas electrónicos de negociación que son muy parecidos a las plataformas de acciones o las plataformas de CTF, que tienen un calce automático, están compuestos por un libro de órdenes y que son usuarios previamente verificados en la plataforma. Esos accesos pues deben ser analizados exhaustivamente. Creo que Google tiene una posibilidad infinita de revisar qué es un scam. Por ejemplo, si uno busca Buda.com, pues uno podría analizar de pronto palabras claves como estafa, fraude, scam, ese tipo de frases asociadas a una plataforma de intercambio van a ser claves para que la gente que está comentando en Google o que está comentando en algunas redes, pues pueda definirte realmente si es bueno o no. Y muy, muy importante, y resalto lo que dice Andrés, es Bitcoin no genera ninguna rentabilidad fija, Bitcoin no genera una libertad financiera, si bien a nivel filosófico nace con una posibilidad de tener una alternativa que coexista con el sistema financiero tradicional y un poco cuestione un poco estos mecanismos tradicionales. Es muy importante resaltar que no hay rentabilidades fijas, que uno no se va a volver rico de la noche a la mañana y que al final pues este tipo de instrumentos tienen que asumir unos riesgos que inclusive nosotros terminamos siendo un poco más, yo siento que soy más cauteloso con Andrés. Nosotros tenemos una política de primero los altos excedentes de liquidez que usted va a operar en el día, pues no desde 10 mil, 20 mil pesos usted puede comenzar a ensayar cómo es el mecanismo de compra y venta para que comience a familiarizarse y comience a generar confianza en las plataformas, pero no concentre todo su capital y trate de primero ensayar con excedentes que no cuenten ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Estos son instrumentos altamente volátiles y es un gran consejo para todos los inversionistas, pero dese la oportunidad de conocerlos porque realmente esto va a revolucionar la industria financiera en los próximos 10 años. ¿Cómo evitar que la gente caiga en una estafa? ¿Qué debe identificar la gente y tener en cuenta a la hora de invertir en el Bitcoin y que no lo estén usando como un incauto? Lo primero es que son instrumentos de renta variable y especulación. Cuando alguien llega a su casa, a su oficina, y le dice yo le voy a dar una rentabilidad fija para que esté tranquilo, eso ya es una estafa. Está prohibido que le ofrezcan una rentabilidad fija. Lo segundo, cuando le dicen que aquí se va a volver rico y que salga del trabajo y que aquí va a tener toda la libertad financiera, lo están estafando. Realmente eso no es así. Es un activo para que usted diversifique su portafolio, para que tenga unos rendimientos adicionales, pero no es así. Si adicionalmente le están pidiendo que le gire a terceros, a plataformas distintas a las que realmente con las que usted está contratando, seguramente lo están tumbando. Si es una persona a la cual le está pidiendo que le gire a esa persona, a la cuenta personal, lo van a tumbar. Es importante entender que hay muchas personas que han usado estos activos, estos nombres de moda, para hacer cosas que no son y terminan dañando el nombre o el buen nombre que puede tener el esfuerzo que algunos pocos han tratado de construir. Tenga en cuenta que no es que mi cuñado le está yendo bien, o es que tengo un tío, es que mi primo, mi vecino. Cada persona tiene un perfil de riesgo diferente. Usted no sabe si su vecino le está yendo bien, porque la gente normalmente tiende a contar las cosas buenas, no las cosas malas.
Adicionalmente, usted de pronto se va a arriesgar o va a meter más de lo que debe sin conocerlo muy bien, sin conocer lo que está pasando, y no tiene en cuenta que de pronto su vecino o su cuñado o su mejor amigo que lo está metiendo en esto tiene otro tipo de activos, tiene otro tipo de intereses, tiene otro tipo de ingresos. Entonces, el perfil de riesgo es como la camisa, como el pantalón de cada persona. Cada uno tiene unas tallas diferentes y no es válido que uno se aplique al otro. Entonces, lo primero, si una persona se le acerca y no le está haciendo las advertencias de riesgo y de educación financiera, tenga cuidado que lo van a tumbar. Gracias, Andrés. Alejandro, ¿cómo evitar que la gente caiga en una estafa y qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir en bitcoins? Bueno, yo quisiera hablar como también de un poco de ese lado positivo, pero también entiendo un poco esa labor y que nosotros hacemos en cuanto a esa guía de inversión responsable para todos los inversionistas. Y creo que complementando lo que dice Andrés, hay personas que hablan muy sofisticado, ¿no? Y hablar sofisticado en cualquier tipo de instrumento de inversión, ya sea unas acciones, un hedge fund, unos ETFs, cualquier tipo de instrumento financiero que te hable sofisticado y que suene sofisticado, primero tienes que instruirte. Hay mucha gente que utiliza esa retórica y ese discurso sofisticado de las criptomonedas para embaucar a la gente, y la verdad es que funciona bien, no solo en Bitcoin, en cualquier tipo de estafa o fraude, lo hemos vivido en cualquier tipo de instrumentos, desde las libranzas y todo, ha sido el instrumento más sofisticado, y los embaucadores o los estafadores utilizan un lenguaje muy, muy sofisticado que termina siendo atractivo. Entonces, de eso tan bueno no dan tanto. Lo primero es eso. Lo segundo, pues también esas rentabilidades fijas, digamos, no corresponden a un activo de alto riesgo. Y creer en rentabilidades exorbitantes del 200, del 300%, de que mañana le doy, esto realmente es muy, muy peligroso. Pero como les digo, no solo existe con instrumentos como Bitcoin. Bitcoin es simplemente una fachada al fenómeno que ha pasado, pero hasta con mandalas han estafado, ¿no? Hasta con mandalas han dicho que un abrazo pues te va a dar el doble de esto. Entonces creo que al final es el lenguaje en el cual también termina interviniendo un poco en que la gente de pronto en su ingenuidad logre caer. Y lo segundo, pues yo creo que, y insisto, hay que hacer un análisis exhaustivo, y creo que Google nos ha dado muchas respuestas. Creo que relacionar palabras claves en Google en cuanto a plataformas es muy importante. Hay un elemento muy importante que hay que tener en cuenta en Bitcoin, y es que Bitcoin es un elemento autogestionado, como lo que pasa con el correo electrónico. Entonces, al final, quién puede comprar y quién puede vender esos recursos eres tú a través de este tipo de plataformas. No le tienes que delegar la administración de los fondos a terceros, por lo menos en este corto plazo, que no están autorizados, porque no hay nadie autorizado en el mercado colombiano a administrar este tipo de fondos en criptomonedas. No le debes dar los recursos a nadie, sino tú mismo puedes gestionar las compras y ventas de las criptomonedas. Así que no le debes dar los recursos a nadie, sino al contrario, aprender y esforzarse, sobre todo también por investigar, y que no solo se quede como al final. Yo creo que también la gente, mucha gente que se integra a pirámides sabe que se integra a pirámides, pero pues asume los riesgos asociados a esto, pero la importante es para esas personas que realmente no saben y que tienen unos excedentes de liquidez, y sobre todo ser muy responsables con la concentración de los portafolios en alto riesgo. Muchísimas gracias. Una última pregunta para despedirnos con una respuesta breve, que es la del millón. Y es, con la vacuna y una eventual normalidad en los mercados, ¿qué va a pasar con el precio del Bitcoin? Andrés. Bueno, la verdad es que en una normalidad volverán la inflación al mundo, y las tasas de interés volverán a subir seguramente, el mundo se recuperará y algunos activos ya tendrán que bajar un poco ese estímulo, hiperestímulo que tiene. Realmente, la medida en que las tasas de interés a nivel mundial empiecen a subir, que seguramente va a ser para finales de 2021 o año 2022, los capitales van a volver a portafolios de renta fija. Eso desinfla algunos activos que pueden estar un poco inflados, commodities, acciones. No hablo solo de criptomonedas, porque pues realmente también las compañías tecnológicas están todas en máximos históricos, pero viene una corrección de portafolios seguramente. Todavía nos queda, yo creo que varios meses, por lo menos unos 6 o 9 meses de alta liquidez para portafolios de renta variable. Gracias, Andrés. Alejandro.
Pues viendo un poco históricamente la correlación que ha tenido Bitcoin con los mercados tradicionales y un poco en este fenómeno que realmente ha sido un fenómeno extraordinario a nivel histórico, creo que a medida que se calmen los mercados, también la volatilidad del Bitcoin va a comenzar a descender. No obstante, pues sigue siendo un activo que con respecto a la liquidez que pueden tener activos como los bonos soberanos, como el mismo oro que alcanza, bueno, obviamente las criptomonedas ya alcanzaron el trillón de dólares actualmente, pues este fenómeno puede dar también un parte de calma y de bajar un poco la euforia en las compras y las ventas. No obstante, pues obviamente los grandes institucionales han salido con unas proyecciones exorbitantes. JP Morgan también salió con unas proyecciones a 140 mil dólares, Citi sale con una proyección a 300 mil. En fin, hay una gran euforia y también de pronto mucha gente se deja guiar por esa euforia que no, pues obviamente si lo dicen los grandes, pues ¿por qué no seguimos esa misma tendencia? Pero creo que a medida que se vaya calmando un poco los mercados y se vayan normalizando las economías, las correlaciones pues se van a mantener un poco a esa misma proporción. Yo creo que las criptomonedas y principalmente Bitcoin van a lograr también un proceso de calmarse y de madurar un poco también en esta liquidez y con un poco lo que pasó con el oro. En sus comienzos pues fue muy volátil y pues ya comienza también su proceso de maduración y de menor volatilidad. Mil gracias a Alejandro y a Andrés por acompañarnos en esta introducción al mercado y al mundo del Bitcoin. Recuerden que de eso tan bueno no dan tanto. Tengan mucho cuidado con sus inversiones y sean muy calculadores en lo que van a hacer. Nos esperamos la próxima semana. Síganos por nuestras plataformas, por nuestras redes sociales, por semana.com y dinero.com. Muchas gracias para todos.